Francisco se enoja con Iván y le dice que lo que quiere es quedarse con la compañía y que se la herede aún estando vivo. Iván le dice que él no entiende, que lo que pasa es que él heredó el 100% de la compañía y más adelante, cuando él no esté, Bernardo y él van a tener que heredar cada uno el 50%. Iván les dice que lo que quiere es que su padre le dé la compañía en vida y que él le compraría el 50% a Bernardo. Francisco le dice que sí está loco. Y Iván le dice que sean realistas, que él ya necesita descansar, que vive atormentado con todas las decisiones que Iván toma en la empresa y que además de eso ya esa responsabilidad tan grande que tiene ya le tomó una semana de clínica y que Bernardo no tiene tiempo para la compañía, que la universidad lo mantiene ocupado, que él solo viene a cobrar los cheques y a las reuniones. Y que en definitiva es él el que le está poniendo el pecho a la compañía. Bernardo le dice que Sebastián también. Iván le dice que sí, pero que Sebastián ya se va. Francisco le dice que ese siempre ha sido su gran sueño, ¿eh? Que manejar solo la compañía, que desde que llegó para Europa lo único que quiere es que nadie le sirva de estorbo. Francisco le pregunta que para qué quiere manejar Café Export, que seguramente para hacer cualquier locura, mientras Iván le dice que él no podría manejar Café Export solo porque su mamá lo sacaría con una camisa de fuerza. Y que ninguno de ellos se arriesgaría a que sufra otro infarto. Y que además Sebastián no va a estar, Bernardo tampoco. Y que el único que queda es Iván. Y que además él ha demostrado ampliamente que podría hacerse cargo solo de Café Sport. Es más, que va a arriesgar todo su capital. Y que además él puede comprarle perfectamente la parte a Bernardo con lo que se ganó en la bolsa. Mientras Bernardo le dice que deje de ser iluso. Que qué piensa hacer con las deudas que tiene en el exterior. Iván le dice que eso lo puede renegociar y que con lo que él va a recibir, Bernardo podría vivir el resto de su vida tranquila sin preocuparse por las decisiones que va a tomar Iván. Su papá que le dice que él qué es, que piensa que se vaya para la casa a vivir de lo que le da su mamá. Iván le dice que no sea ridículo, que él piensa girarle un cheque mensual. Un cheque que le permita vivir como un rey no solo aquí en Colombia, sino en cualquier parte del país.